comentarles algunos de los expedientes más interesantes que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Economía y Hacienda, 10 expedientes. El primero es una inversión de cerca de 27 millones de euros para la ejecución de la primera nave en el parque de proveedores del sector de automoción en Ávila. Esta nave, como se puede imaginar, está asociada al Plan Industrial 2019-2024 de Nissan para Ávila y su importe, su inversión, la inversión va a superar los 26.800.000 euros, casi 27 millones de euros. Les hemos dado una nota, yo creo que bastante precisa, pero sin duda es uno de los expedientes más potentes y garantiza algunas tensiones que se habían producido en Nissan Ávila. El segundo expediente de esta misma consejería es la concesión de dos subvenciones por un importe de casi 6 millones de euros a Sodical Instituto Financiero para impulsar proyectos de reindustrialización y de emprendimiento con carácter innovador en nuestra comunidad. La previsión es que estos apoyos, que se incorporarán a la lanzadera financiera, permitirán financiar 14 iniciativas empresariales con una inversión inducida de más de 37 millones y medio de euros y un volumen de empleo asociado a estas inversiones de 525 puestos de trabajo. El tercero es la concesión de un paquete de subvenciones por un importe cercano a los 4.800.000 euros a 6 centros tecnológicos con sede en la comunidad, dirigidas a financiar proyectos de I+D que vinculen el conocimiento y la tecnología desarrollados con el aprovechamiento de oportunidades de mercado por parte de las empresas de Castilla y León. Los proyectos que van a financiarse están relacionados con el ámbito de la bioeconomía, la agroalimentación, la economía circular y las tecnologías de información y las comunicaciones. Se estima que generarán 25 nuevos empleos. El cuarto expediente de la Consejería de Economía y Hacienda son dos subvenciones por un importe global de 2 millones de euros a la Sociedad de Garantía Iberaval para reforzar este año los programas ADE Financia y el de Fomento de Emprendimiento Creador de Empleo, conocido como ADE Empleo. Se trata de dos productos destacados de la lanzadera financiera que articulan la bonificación de créditos, avales y en condiciones ventajosas a pymes, emprendedores y autónomos con el objetivo de que puedan desarrollar proyectos generadores de riqueza y empleo en nuestra tierra. Se estima que estas ayudas permitirán formalizar 350 operaciones que estarán cuantificadas en 45 millones, que conllevan una inversión de 63 millones y crearán 5.500 empleos asociados. El quinto es una subvención, de nuevo, 1.600.000 euros al Ayuntamiento de Boecillo, Valladolid, para financiar obras de mejora en las calles y espacios públicos y en la modernización del sistema de alumbrado en el parque tecnológico ubicado en esta localidad vallisoletana. El sexto es una subvención, en este caso de 1 millón de euros, a la Universidad de Salamanca para el desarrollo de programas de promoción del emprendimiento y la empleabilidad, así como del fomento de la actividad industrial en Béjar y su entorno. Esta iniciativa, como pueden imaginar, se enmarca en el Programa Territorial de Fomento 2019-2021 para la localidad salmantina de Béjar. El séptimo es una subvención, el importe 850.000 euros, al Consejo de Cámaras de Castilla y León para la ejecución de programas de apoyo al emprendimiento, a la consolidación y al crecimiento empresarial. El octavo es una subvención, el importe en este caso
600.000 euros al Ayuntamiento de Almazán para acometer el desarrollo de una nueva área industrial en esta localidad leonesa. Esto se enmarca en el plan de dinamización económica de los municipios mineros. El noveno, de esta misma Consejería de Economía y Empleo, es una subvención de algo más de 420.000 euros al Ayuntamiento de Sotillo de Ladrada, en Ávila, para financiar la ampliación del polígono industrial Las Ventillas, que, como saben, es de titularidad municipal, y la ampliación superará los 20.700 metros cuadrados adicionales a los actuales. La ayuda va destinada a incrementar la oferta del suelo, lógicamente, en este recinto. Y, de hecho, en este momento ya hay 5 compañías que han manifestado al consistorio su interés por ejecutar su proyecto en este enclave, con la previsión de generar 25 puestos de trabajo. Y el décimo y último de esta consejería es una aportación dineraria de 200.000 euros a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo, FACECIL, para la ejecución de distintas medidas de apoyo a mujeres desempleadas y autónomos, así como de fomento del cooperativismo. Estos programas pretenden ayudar a los colectivos que encuentran más dificultades para acceder al mercado laboral, a un puesto de trabajo, o para poder poner en marcha un negocio, y también pretenden contribuir a fijar población en el medio rural. De ahí que vayan a ponerse en marcha preferentemente en las localidades incluidas en el plan de dinamización económica de los municipios mineros, en la provincia de Soria o en el medio rural. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 5 expedientes. El primero es la modificación, hemos aprobado la modificación del decreto de precios públicos para reducir el coste de los centros para los usuarios de servicios sociales. Hemos modificado el decreto que ya conocían ustedes de 2011, de 22 de diciembre de 2011. Básicamente, y para hacérselo sencillo, el decreto lo que hace es, en primer lugar, reduce los precios para las personas con algún tipo de discapacidad. En segundo lugar, reduce los precios a personas mayores en centros de día que vivan solas. Y en tercer lugar, mantiene los precios a las personas mayores. Es decir, hay 3 tipos de usuarios: mayores en centros de día que viven solos, a eso se les reduce; personas con algún tipo de discapacidad, se les reduce; y se mantiene los precios para las personas mayores, ¿no? Es decir, no se incrementará a ningún colectivo y se reduce a 2. El segundo, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es un paquete de subvenciones directa, el importe algo más de 1.200.000 euros a las 11 entidades que forman parte de la Red de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, para financiar el mantenimiento, las actividades y los servicios de las casas de acogida y los centros de emergencia que gestionan a través de esta red. El tercero, de la Consejería de Familia e Igualdad, es de nuevo una subvención, cerca de 1 millón de euros, 945.000, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia, para financiar la construcción de un centro de día que contará con 25 plazas y en el que trabajarán 12 profesionales. El cuarto es un paquete de subvenciones, el importe de 800.000 euros, a las 9 diputaciones provinciales y a los 15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, para financiar la realización de actuaciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y para la prevención de la violencia de género. Y el quinto de esta consejería y último de esta consejería es una subvención directa de cerca de 70.000 euros a las entidades, asociación, comisiones,
Comisión Católica Española de Migración, ACEM, y a Cruz Roja Española para financiar la ejecución de un proyecto de atención sociosanitaria a personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional durante el año en curso. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Empleo, tres expedientes. El primero, una subvención de 300.000 euros que se la reparten CECALE, la Fundación Ateneo Cultural Jesús Pereda y la Fundación Fermín Carnero para financiar el plan de difusión e internacionalización del diálogo social de nuestra comunidad en el exterior. El segundo expediente de la Consejería de Empleo es una subvención, 60.000 euros es el importe, para financiar los trabajos realizados con el estudio y la investigación de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid. Y el tercero y último de esta consejería es una subvención, el importe 45.000 euros, para financiar el proyecto de mejora de la empleabilidad de la población gitana de Zamora, a través de la Fundación Secretariado Gitano, con el fin de incrementar el acceso al mercado laboral de jóvenes de etnia gitana. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cinco expedientes. El primero, hemos aprobado el decreto que recoge el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el territorio de Castilla y León. Este plan recoge el instrumento para la, lógicamente, para la planificación de este parque nacional en la sierra. La gestión de este parque, como conocen ustedes, porque han venido más expedientes de este tipo, corresponde a la Comunidad de Castilla y León y a la Comunidad de Madrid. Y ambas deben asegurar su gestión integral y garantizar la conservación de su ecosistema. Este decreto está coordinado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, lógicamente, se aprueban al mismo tiempo, ¿no? El segundo, de la Consejería de Medio Ambiente, se trata de una autorización. Hemos autorizado la firma de un convenio con la empresa Adif Alta Velocidad para ejecutar un paso inferior en la futura variante de la carretera CL-626 en su cruce con la línea de alta velocidad León-Asturias en el tramo La Robla-Túneles de Pajares. El coste total de la obra es de cerca de 3.500.000 euros, de los cuales la Consejería de Fomento y Medio Ambiente va a financiar el 60%. Y el tercero, el tercero de Fomento y Medio Ambiente, es un decreto, hemos aprobado un decreto que mejora la seguridad de las fiestas con uso pirotécnicos. Con esta aprobación de este decreto cumplimos dos cuestiones. Por un lado, una proposición no de ley, los que cubren las Cortes, la actividad parlamentaria se acordarán, aprobada por las Cortes de Castilla y León, que nos instaba y instaba al Gobierno a regular y desarrollar un Real Decreto del año 2015. El decreto fija en 12 años la edad mínima para participar de forma activa en este tipo de manifestaciones, contando en todo caso con la autorización de padres o tutores legales, y si bien en atención a la peligrosidad del material a utilizar, se establecen tres categorías. La categoría, lo tienen ustedes ahí, la categoría F1, artificio pirotécnico de baja peligrosidad y nivel de ruido muy bajo, insignificante, prohibido a menores de 12 años, de tipo 2, pues ya es más potente, más peligroso, menores de 16, y de tipo 3, que ya es sin duda el más potente y el más peligroso, a menores de 18 años. El cuarto, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es una subvención a la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su industria de nuestra comunidad, CESEFOR, para la realización de diversos proyectos de promoción, investigación y formación forestal. La subvención es, la cantidad de la subvención es 500.000 euros. El quinto y último de esta consejería es de nuevo una subvención directa, 12.000 euros al Ayuntamiento de Renedo de la Vega, en la provincia de Palencia, para cofinanciar la construcción de un sondeo para la captación de aguas subterráneas. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura, tres expedientes.
El primero, una inversión que supera los 42 millones de euros, casi 43, 42 millones 700 mil euros, para la celebración del contrato de las obras del proyecto de redes de riego de la zona de Armuña, fase 1. Como saben, esta zona, la superficie que se convertirá en regadío es de 6.491 hectáreas y de ellas se van a beneficiar más de 840 propietarios. La zona comprende los términos municipales salmantinos de Campo de Peñaranda, Cantalpino, Poveda de las Cintas, Villaflores y Zorita de la Frontera. El segundo, de esta consejería, de esta misma consejería de Agricultura y Ganadería, hemos autorizado la formalización de un convenio entre la consejería y la comunidad de regantes de Valoria la Buena para la ejecución y financiación de las obras de modernización del regadío. El presupuesto para la licitación del proyecto supera los 4.300.000 euros y contempla mejora del regadío de 347 hectáreas situadas en la margen izquierda del río Pisuerga. El tercer y último de esta consejería, la Agricultura y Ganadería, es una subvención del importe de 62.000 euros a la Asociación de Participantes en la Concentración Parcelaria de la zona de Ventosa de San Pedro, Palacio de San Pedro II, en la provincia de Soria. Va a beneficiar a 209 propietarios. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, seis expedientes. El primero, una inversión de 3,5 millones de euros a la central de esterilización para realizar la central de esterilización del nuevo Hospital Clínico de Salamanca. El segundo, hemos aprobado la contratación de 50 plazas de hospitalización psiquiátrica de larga estancia en la provincia de Palencia. La disponibilidad de estas 50 plazas para pacientes crónicos de larga estancia, de mal pronóstico, pues la disponibilidad son 50 plazas y el presupuesto son cerca de 900.000 euros. El tercero, de Sanidad, de la Consejería de Sanidad, es una inversión de más de 725.000 euros para la primera fase de la reforma del Centro de Salud de la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco. El cuarto, de Sanidad, es una inversión de 600.000 euros para la ampliación y reforma de las urgencias en el Complejo Asistencial Universitario de León. Esto va a suponer un incremento que supera el 15% a la superficie actual disponible y, lógicamente, tendrá una nueva estructura asistencial más cómoda, más eficiente y más útil para los pacientes atendidos en urgencias en el Hospital de León. El quinto, de la Consejería de Sanidad, de nuevo es una inversión, el importe 437.000 euros para nuevos ecógrafos destinados al río Ortega de Valladolid, al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. El sexto, de Sanidad, es una subvención directa, 20.000 euros, a la Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda al Drogadicto, ACLAD, para la realización de un proyecto denominado Estudio Epidemiológico y Vulnerabilidad al VIH-Sida en personas que ejercen la prostitución. Y ya para acabar, dos expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero es un paquete de subvenciones por un importe de 550.000 euros a las Diputaciones Provinciales de Ávila, Palencia, Soria y Valladolid, a los Patronatos Provinciales de Turismo de Salamanca, Zamora y Comarca del Bierzo, así como al Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León y también a la Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos. Estas ayudas se conceden con el objetivo de financiar acciones de comercialización, promoción e internacionalización de la oferta turística y de mejora de la accesibilidad y la señalización de productos turísticos en sus respectivos ámbitos territoriales. Y ahora sí, por último, y dentro de la Consejería de Cultura y Turismo, una subvención
el importe de 150.000 euros para la organización del Open Castilla y León de tenis Villa del Espinar, que como saben se celebra del 29 de julio al 4 de agosto. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sé que ha sido un poco largo, pero he intentado ir lo más rápido posible. Precisamente por eso le iba a preguntar. Yo creo que es el Consejo de Gobierno más extenso de esta legislatura. No sé si la cercanía de las elecciones ha hecho acelerar algunos expedientes que estaban pendientes. No, no. Yo creo que no es el más extenso, ¿eh? Lo que pasa que es que una cosa es lo que nosotros, los portavoces, yo no he sido portavoz toda la legislatura, les trasladamos a ustedes. Yo siempre digo que son los expedientes más interesantes. Y a veces hay consejos de gobierno con muchos expedientes, pero que no tienen un interés para la ciudadanía, para los medios de comunicación, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad que es un expediente, es un consejo cargado de importantes inversiones, tanto en el área económica como en el área de agricultura, como en el área de fomento, de importantes inversiones. Y bueno, puede parecer. Luego también hay otra cuestión. Un gobierno en funciones tiene ciertos límites. Un gobierno en funciones. Ustedes no lo recuerdan porque cubren demasiadas ruedas de prensa, pero yo sí que lo recuerdo porque he dado esta misma rueda de prensa, la he dado ya creo que 4 veces, ¿no? Un gobierno en funciones tiene luego límites, ¿no? Y hay algunos expedientes que no se podrían haber aprobado en funciones, ¿no? Tiene límites que hay que respetar siempre, y siempre lo hemos respetado, ¿no? Pero bueno, ha coincidido en el momento, ¿eh? Ha coincidido. Son todos, muchos de ellos, que le han llamado la atención, son expedientes muy importantes y que garantizan continuidad, en el caso de Nissan, de muchos puestos de trabajo y da tranquilidad a mucha gente, muchas familias de Ávila que están permanentemente ocupadas y preocupadas por el futuro de Nissan. ¿Ese expediente se ha tramitado en tiempo o llevaba algún retraso o algo? Lo digo al tenor de que como tanto el comité de empresa como los trabajadores estaban muy nerviosos y las familias, ¿era por este, porque no llegaba esta inversión para reforzar? No, no, se ha tramitado en tiempo, lo que pasa es que los expedientes, a pesar de que sea un plan prioritario, que tienen una tramitación más ágil, ¿qué la voy a decir a usted? Luego la tramitación de la administración, aun cuando es ágil, es lenta, ¿no? Pero un expediente que bueno, nos hubiese gustado aprobarle hace 20 días, sí, pero si no lo hemos aprobado es que no estaba formalmente el expediente para elevarlo al Consejo de Gobierno, simplemente por eso. ¿Más preguntas? Si no se ha producido hoy ningún cese, supongo que la consejera de Economía y usted mismo cesarán el próximo día 12, como muy tarde. ¿O no? El día 13, el día 14... Claro. ¿Cuál es su intención? Pues lo estoy pensando. No, pero vamos a cesar cuando tenemos que cesar, que es el día 14. Si ya lo saben, sí. El día 14. Es que el día 15 se constituyen los ayuntamientos, ¿no? ¿Cómo se han quedado cuando he dicho no? Han dicho, este renuncia. No lo descarten. Más cosas. No, no, es una broma. Por Dios. Por Dios, no, no, no. Es una broma, es una broma. Fíjese, si fuese cierto, tampoco se lo diría. Obviamente. Claro, pero es una broma. Más cuestiones. Esta mañana hemos conocido que el TSJ va a dar la razón, en principio, a Pacma y va a llevar la ley de caza al Constitucional. ¿Cómo lo valora el Ejecutivo? Mire, no, el TSJ ya decidió, no da la razón al PACMA, ya decidió el promover un recurso de inconstitucionalidad. Yo respeto
cualquier decisión de un tribunal. Yo lo respeto y espero que el Tribunal Constitucional, si como parece, entra en el asunto, dé la razón a la Comunidad de Castilla y León, porque si no habría que hacer un nuevo proyecto de ley de caza. Pero es que es una situación un poco absurda, ¿no? Que se pueda cazar en otros territorios y que en Castilla y León no se pueda cazar. Alguien se lo tiene que explicar a los que trabajan y viven del medio rural. Alguien se lo tendrá que explicar. Y no el PACMA, ¿eh? El PACMA ya sabemos que está en contra de la caza, pero alguien tendrá que explicar eso. Es decir, estamos permanentemente hablando de despoblación, de fijar población en el medio rural, y ahora les queremos quitar la caza. Y el Partido Popular eso de Castilla y León nunca lo va a consentir. Si nos obligan a elaborar otro proyecto de ley, se elaborará, pero nunca lo va a consentir, respetando todas las decisiones que tengan que adopten los tribunales. Pero si el Tribunal Constitucional, en el caso que diese la razón al Tribunal Superior de Justicia, que lo ha elevado al Tribunal Constitucional, pues habría que elaborar otro. ¿Qué pasa? ¿Que este es terreno prohibido para la caza? ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué Castilla y León? Y en cambio no Castilla-La Mancha, o no Aragón, o no Andalucía. Eso nos tiene que hacer reflexionar qué está pasando aquí. Aquí a todos se nos llena la boca de que defendemos el medio rural, algunos solo van en elecciones, ¿eh? No saben ni lo que es el medio rural, pero bueno, que defendemos el medio rural, que queremos el medio rural, que apoyamos el medio rural, que la única forma de dinamizar el medio rural es respetándole, llevando empleo, llevando riqueza, y les quitamos una de las riquezas, la caza. Sí, cuando dice que alguien lo tendrá que explicar, no sé si se refiere a la sala del TSJ que está tomando este tipo de decisiones. En su momento la Federación de Caza planteaba que se podía, elevaba una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que vieran a ver si se podía analizar un poco las sentencias que estaba viendo en este sentido. No sé si ustedes también se han planteado en algún momento hablar con... No nos hemos planteado eso. Nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero respetándolas alguien lo tendrá que explicar. El pedir explicaciones no es faltar al respeto. Alguien tiene que explicar por qué ocurre esto en Castilla y León y no ocurre en otros territorios españoles. Alguien lo tiene que explicar. Vamos, estoy convencido que va a seguir habiendo caza en Castilla y León. Estoy seguro. No paraliza esta decisión, o sea... No. Bueno, hasta donde se... Yo sé, en este momento, ya sabe que esto de los tribunales de justicia es cambiante, en este momento no. Sí, quería preguntarle también... Es bueno saber que lo ha promovido el propio Tribunal Superior de Justicia, no el PACMA. Sí, le decía que quería preguntarle también como coordinador de campaña del Partido Popular en Valladolid. Mañana hay un cara a cara entre su candidata, Pilar del Olmo, y el candidato del Partido Socialista. No sé qué espera de ese cara a cara, teniendo en cuenta que es el último día de campaña y si cree que todavía... Bueno, pues, yo no soy coordinador de campaña del Partido Popular. Número dos en la lista también. No, soy coordinador de la campaña de Pilar del Olmo. Eso es. Pues espero que sea un buen debate, que sea un debate ágil, fluido, que sirva para que, desde el respeto, los dos candidatos presenten sus proyectos para mejorar la ciudad de Valladolid. Eso es lo que espero del debate, ¿no? Respeto entre los dos candidatos, que el debate sea ágil por parte de ellos y de los profesionales que lo van a llevar, que lo van a gestionar, que lo van a realizar, y que se presenten proyectos y se debata sobre proyectos, proyectos que uno y otro y otra presentan para la ciudad, ¿no? Yo creo que puede ser un buen y bonito debate de fin de campaña.
¿Pero usted me lo ha preguntado para hacer publicidad a su emisora? No, no le he preguntado. Porque claro, es que hay preguntas que... Esto es como la tele, no se puede sacar, no se puede salir bebiendo Coca-Cola y esas cosas. La publicidad estática. Es una broma, ¿eh? Más cosas. ¿Y operativo para el domingo? Sí, eso lo quería decir, se lo quería decir al final. Hoy, ¿verdad? Hoy a última hora les vamos a mandar el operativo para el domingo aquí, ¿no? ¿A qué hora les damos la primera rueda de prensa o canutazo, como lo quieran llamar, sobre cómo se inicia la jornada, como todos los años? Si ha habido algún problema, si no ha habido algún problema, si va todo con normalidad, que seguro y esperemos que vaya todo con normalidad. Luego les solemos dar un... en torno a las dos, ya, se lo mandaremos por escrito a todos, ¿eh? Pues cómo va en ese momento la participación. Solemos dar otra, si no recuerdo mal, sobre las seis, pero a lo mejor luego cambia y es a las seis y media, pero lo vamos a mandar por escrito. Cómo va la participación a esa hora y luego ya saben, aguantarme a mí. ¿Eh? Claro, porque parece que se empieza por las europeas, se sigue por municipales y se acaba por autonómicas. Hombre, también digo una cosa, europeas, municipales y autonómicas son muy sencillas de contar, no es el Senado. El Senado es lo que entorpece y enlentece todo, ¿no? Porque el Senado, cualquier ciudadano puede poner una cruz aquí, en este partido, otra aquí. Aquí es mucho más ágil, ¿no? Y yo creo que hay mucho rodaje, pero de todas formas será largo. Acuérdense que bueno, si me abandonaron todos. Cuando di la última rueda de prensa hace 4 años, me habían abandonado. Me la di a mí mismo, me puse un espejo y me la di. Me habían abandonado ya. Sí, sí. Os lo vamos a mandar, ¿eh? Y cualquier cosa, aunque no estéis aquí, que necesitéis llamarnos, ¿eh? Eso por encima de todo, ¿eh? Cualquier cosa que necesitéis, aunque no estéis aquí, lo hagáis siguiendo por el canal de la Junta, por donde queráis, oye, cualquier duda, aquí estamos. O sea que está el director de comunicación, estoy yo, hay gente del equipo, o sea que podéis llamar cuando queráis. Eso encantados. Más cosas. La Asociación de Abogados Cristianos ha anunciado la intención de demandar al consejero Fernando Rey y a una directora general por aplicar dicen un protocolo de forma ilegal. No, no. Han amenazado, sí. Vamos a ver. Se trata de los chavales y chavalas que están estudiando cursos no universitarios. Estamos hablando de críos de 12 años. O crías de 10, de 14, que son transexuales. Que sepan que la casuística en Castellón en este momento hay 39. Cuando estos críos o crías iban al colegio y iban acompañados de sus padres y declaraban que eran transexuales, pues el profesorado y la dirección del colegio actuaba, bueno, pues intentaba poner sentido común, pero no había nada protocolizado. Y entonces son temas sensibles de abordar y más a esas edades, estamos hablando de gente muy joven. Entonces, bueno, pues no sabían, lo hacían un poco, pues bien, porque son docentes, porque se dedican a la formación y a la docencia, pero sin un protocolo claro. Lo que ha hecho el número ya es un número importante, lo que ha hecho el Gobierno de Castilla y León a través de la Consejería de Educación ha sido protocolizar cómo abordar esa situación para que el alumno no tenga ningún problema. Bueno, eso está funcionando y afortunadamente está funcionando bien. Y abordarle desde el punto de vista docente, desde el punto de vista psicológico, para que no tenga problema él y no le creen problemas el resto de los alumnos, si esto se aborda mal. Y bueno, esta asociación parece que no le gusta. Oye, yo respeto los gustos de todo el mundo, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Si le parece normal que un asunto así se lleve a los tribunales?
A mí, sí. No. No me parece normal. Pero la gente es libre de cuando entiende que se siente perjudicada o de ir a los tribunales. Eso, en un Estado de Derecho, es así. ¿No? Si me pregunta, ¿usted iría a los tribunales? No, al revés. Creo, insisto, que hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que debíamos de hacer por esas personas muy jóvenes, que son transexuales. Que tienen un cuerpo de mujer y se sienten hombres, o que tienen un cuerpo de hombre y se sienten mujeres. Eso hay que abordarlo seriamente. Y bien, por el alumno, por el chaval, por la chavala y por los que le rodean. ¿No? Eso no se puede hacer de forma voluntariosa y con buen... Pero hay que hacerlo bien. Y bueno, a esta asociación parece que no le ha gustado. Bueno, pues que vamos a ver si va o no va, pero uno es libre de ir a los tribunales cuando estime conveniente, faltaría más, ¿no? Pero esa es la historia. Más cuestiones. Bueno, entonces nos vemos el domingo, ¿no? No os veo, ya lo veo, ya. María ya ha dicho, pero lo vais a tener. Bueno, oye, cualquier cosa que necesitéis. Oye, cualquier cosa que necesitéis, llamar el domingo.